Buenas tardes, Alberto Franco Hernández. ¿Qué tal estás, señor? Ahorita muy bien, medio poquito de frío y nublado. Sí, el clima está bien extremoso. Eso sí. Nos había comentado que usted es una persona con mucha información sobre el templo de la parroquia. De la parroquia de la Asunción. ¿Cómo se puede comentar sobre él? De la parroquia de la Asunción, les puedo platicar que, bueno, te puedo platicar, empezó un 6 de mayo de 1741 la construcción. Y se duraron 57 años para construirla. Está hecha en tres etapas. La construcción empezó en 1798 y tiene 72 metros y fracción. Yo siempre les digo que son 73 metros porque son 72 metros. Cuando hay las cruces tienen 3 metros y medio por 1,90 y el reloj 1,10 de diámetro. Alrededor de la iglesia, este herraje de la iglesia es del 27 de octubre de 1877, lo hicieron en Comanja de Corona, cerca de aquí de Lagos de Moreno, en un pueblito. Entonces, no tiene nada de herraje, nada de soldaduras, es de puro fierro forjado, es puro de remache. Este 27 de octubre que pasó del año pasado, de este año que pasó, cumplió 140 años, buenas tardes, 140 años cumplió el herraje. Alrededor de la iglesia tiene 1568 barrotes que están en forma de lanzas. Las lanzas representan las lanzas que traían los romanos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Tiene 33 farolitos, que esos farolitos son los que a 33 años que fue nuestro Señor Jesucristo murió. Y yo lo que también yo he visto, bueno, desde aquí todo el día estoy aquí sentado, en medio de entre los herrajes tiene forma de pescados, forma así como óvalos en forma de pescados, porque nuestro Señor Jesucristo era pescador, pero no de peces, sino era de almas. Ahí era. Y aquí enfrente tiene 20 gradas, de aquel lado 17, del otro lado 9, y de donde están los baños de la parroquia tiene 6 gradas, porque está hecha en una explanada. Muchos me dicen que es para darle el desnivel de lo que es de allá arriba. Eso es pura mentira para mí, también se me va. Es que antes, cuando no estaba la presa de 40 ni la presa de la Sauceda, llegaba hasta el séptimo escalón el agua, que aquí son 20 gradas, aquí adentro en el atrio son 3 y 7, son 20 gradas. Llegaba hasta el séptimo escalón el agua. A las dos presas más importantes de aquí de Lagos es la presa de 40 y la de la Sauceda. La de 40 tiene 32 mil millones cúbicos de agua y la de la Sauceda 16 mil millones cúbicos de agua. Hay tres reliquias bien importantes. Es una, la de San Remión, el relicario, y una cruz de nuestro Señor Jesucristo, y se venera la Virgen de la Asunción. ¿Y qué tan cierto dice que cuenta con 367 reliquias? 366 sí son, porque son el relicario. El relicario es único y auténtico a nivel mundial. Es el relicario, el que está enfrente de donde está el cuerpo incorrupto de San Hermión. Eso sí es verídico. Son fragmentos de diferentes santos y único a nivel mundial. Eso es como un calendario. Es un calendario, ahí tiene sus 12 rueditas. Es un calendario, el relicario. Sobre los túneles, ¿cómo se puede contar? De los túneles, que esos túneles los usaban para cuando se separó el gobierno con la iglesia, cuando fue la guerra de los cristeros, y los padres se transportaban o se trasladaban o salían también a las casas también ¿cómo te explicaré? Simple, a cualquier casa salir, podía salir, o a las iglesias. Fue cuando se separó el gobierno y la iglesia. Platican que de la parroquia, yo he entrado aquí de la parroquia, pero ya todos están tapados porque la mayoría, como son las casas, son particulares, no les gustaría que estuvieran comiendo X cosa y salieran por ahí en el bote. Por eso deben de tener también ellos privacidad. Y de la parroquia a Camuchinas, y lo pasa donde fue el primer banco que hubo aquí en Lagos fue aquí en la casa de los Vega, la primer gasolina, el primer de este
fábrica de carretas, el primer mesón, la primer gasolinera, y ahorita está trabajando como autolavado, es ahí por Lalo Vega, aquí a cuadra y media. No sé si lo alcancen a más o menos, saben dónde se la ubica, dónde es el autolavado. Ahorita está trabajando como el autolavado, pero fue el primer autolavado que hubo aquí en Lagos, la primera gasolinera, la primera fábrica de carretas y el primer mesón. Ahorita trabajo como autolavado. Ahora aquí hay 72 bancas grandes y 64 chiquitas, contándolas de allá para acá. Esta es la número 6, la banca número 6. En las bancas chiquitas se sentaban los sirvientes, y en las grandes se sentaban los ricos hacendados. El primer campanario, son 152 escalones para subir al primer campanario. Poquito conozco, pues aquí empecé a la edad de 8 años a trabajar, y desde los 8 años estoy trabajando aproximadamente, desde tener unos 38 años aquí trabajando. Y es mi único trabajo que tengo. Disculpe. Oficio. ¿Cuántas bancas cuenta la...? Adentro de la iglesia. Yo la última ocasión que las conté eran 40 por lado, que daba un total de 80 bancas grandes, 12 chiquitas, 5 confesionarios, y había 12 reclinatorios, pero el señor cura, el que está ahorita, él los cambió y es uno el reclinatorio ya grande para los adoradores. Eso tiene. ¿Más o menos cuánto tiene? Para la iglesia, entre parados y sentados, yo me imagino que aproximadamente así medio apretaditos unos 1300 y tantitos y restecitos. Entonces, para las bancas quiere significar unas 600 personas. Sí, porque a cada banca le caben 6 personas, son 80 bancas, pero en medio y en los espacios caen más, son 12. Y luego ahí en las bancas, no sé si hayan checado también, que están acomodadas y que forman en el espacio una cruz. También forman una cruz, y casi nadie se fija en eso. Se fijan solamente que se suban donde está el órgano. Yo lo conozco por clavicéfalo. De hecho, el órgano, no sé, era de que lo tocaba un profesor, que era Francisco. No sé ese dato, pero no, la verdad, ¿para qué te echo mentiras? Sí, un profe que tocaba el órgano, se llama Francisco, de algo así. Francisco, no, eso no, ¿para qué te echo mentiras? Sí. Ahí no. Entonces, ¿qué edad tiene más o menos el órgano? El órgano, no, el órgano ha de tener, yo creo, unos... O sea, este tiene 140, yo creo... unos 200 años, yo creo. ¿Y es cierto que ese piano no sirve? No, lo trajeron de otro lado, creo que viene de Italia o algo así, y aquí fue donde lo armaron, está armado, hace poquillo lo restauraron, porque le faltaban muchas placas, creo que son de aluminio, y ya lo restauraron. Eso sí. ¿La puerta más o menos qué altura tienes? La altura, ay, ahora sí me lo pusiste bien difícil. Yo pienso unos 15 metros. ¿15 metros? Sí, unos 15 metros. Sí, he preguntado porque la han arreglado y ellos nomás al tanteo me dicen tantos metros, pero no me quieren decir. Yo digo que unos 15 metros, 12, 15 metros. Está bastante grande. Vamos a ver lo que también cuenta con 5 puertas. 5 puertas. No, ahí supuestamente, si eso es lo que yo me imagino. A ver, entonces a mí en una ocasión me platicaron que aquí entraba la familia. De este lado entraban los ajaros. Y de estos, a ver, creo que sí, a ver, la familia. Los. De este lado los ávaros y acá los, o algo así tiene un significado, porque también por una puerta entraban los que eran así como los malos, la gente mala y todo eso, pero sí tienen un significado cada puerta. Ahora el kiosco tiene, es de estilo francés, ¿no? Tiene 210 barrotes chicos, 12 grandes, 9 medianos, 12 lámparas,
y arriba tiene 120 picos y 8 escalones. ¿Y qué tal cierto es una anécdota que me contaron? El güey del nopal. El güey del nopal, eso lo hizo, eso es, son del libro de las consejas del alcalde de Lagos, que lo hizo Alfonso de Alba, pero él se fue, él trabajaba en gobernación y cuando regresó de Guadalajara, él fue el que hizo esas consejas, pero es así como chistes, pero esos del güey es puro invento. Está como también el que tenga puercos que los amarre y el que no, y todo eso, pero son puras consejas de... Que también el que le calaba la luz, empezaron a empujar la parroquia, pero conforme se iba moviendo lo del sol, ellos creían que ya habían movido la parroquia, pero se llegó un ratero y se llevó los cabanes y cobijas y todo lo que traían y sombreros. Y le dice, compadre, sabes que ya no hay que recorrer la iglesia porque ya ni los sombreros ni los cabanes se alcanzan a ver. Hay 24 laurel de la India también. Estos han de tener más aproximadamente unos 65 años, 20 hules. Por ejemplo, ¿cuántas restauradas han dado así? Yo, en el tiempo que yo tengo, nomás una. Más o menos hace unos 18 años, y yo tengo las fotos donde estaban restaurando la iglesia. ¿Por dentro? También en ese tiempo más o menos le dieron una restaurada. En la donde están los dos rayos de la Virgen de la Asunción son 48 rayos, 24 grandes y 24 chiquitos. Y eso no supe quién fue el que donó, porque es de, creo que hoja de oro de 24 quilates le pusieron a los rayos. Pero fue por acá alguien, una familia de aquí de Lagos que donó y restauraron todo lo que es la Virgen de la Asunción, de los rayos, todo eso. ¿Cuál es la Señora de las Asunciones? ¿Es una de la parroquia o tiene una oficina? No, es la Virgen de la Asunción, es la que se venera. La parroquia de la Asunción. San Hermión es bien milagroso, lo trajeron de Siriaca a Roma y llegó a Veracruz, y cuando llegó aquí a la nueva villa de Santa María de los Lagos un 22 de julio de 1791, 50 años después de que empezaron la construcción, ahí fue donde lo destinaron. Muchos platican que lo habían rifado por 3 veces o X cosas, pero que las 3 ocasiones cayó aquí cuando era la nueva villa de Santa María de los Lagos. El 31 de marzo de 1563 fue la fundación de aquí, la autonombraron como la nueva villa Hernando de Martel, el 31 de marzo de 1563. Hernando de Martel porque la nombró. ¿Es cierto que tiene restos? Él era así en cuerpo y alma, en una de sus esquinas está su sangre en una de las copas, y él era un soldado romano que se enamoró de una cristiana, o una católica, y cuando fue descubierto, él lo tenían que mandar al Coliseo o crucificarlo. Pero como era un soldado de rango, no lo podían mandar al Coliseo ni tampoco crucificarlo. Entonces él fue muerto a latigazos y a flechazos, y en su, donde está su cabecera, ahí tiene una copa donde ahí fue donde derramó su sangre. Ahora en la urna no tiene aire, si tuviera aire ya se haya desintegrado su cuerpo. Y en las esquinas tiene unas garras de león, donde significa que él debería de haber terminado en el Coliseo, pero no podían ambientarlo al Coliseo porque era un soldado también de rango. Por ejemplo, este templo, ¿para quién es favorito? ¿Para bodas, bautizos? Y si hacen una boda, es un dineral que gastan, pero es mejor para los bautizos, lo hacen en grupo. Y para bodas, para arreglar en la iglesia de aquí desde la entrada hasta el fondo, porque sí hay bodas que sí lo han hecho, arreglan y no, pues se gasta mucho hasta alfombra y todo eso.
fiestas aquí sí le hacen, ¿no? A las fiestas las hacen, pero muy... muy de palos. Sí, ya no están igual que antes. Ya quiero así, muy sencillitas, muy simples. Y por ejemplo, estamos apreciando que estaba, que tenían dos monumentos, ¿cómo se llama? Esculturas. Esculturas de material como el que se la parroquia. De cantera. ¿Dónde las tienen? ¿De qué lado? Esas las puso Carlos Terrés, pero esas más o menos han de tener, yo creo, unos 22 años. Carlos Terrés las puso, pero yo no sé por qué las haya puesto. Esas no deben de ir ahí. Están acá del lado de la calle de la Juárez, viendo las 9 gradas. 4 y 5 gradas. David la tenía allá arriba, pero también le hizo Carlos Terrés. Él la hizo, pero él como la tenía en el último, está aquí en mis espaldas, la tuvieron que bajar porque como que no, caray. No está, no, se veía mal, pues, la Virgen estaba de tiro bien limpiecita y como que no la nuevo con viejito. La tuvieron que bajar, pero Carlos Terrés era el que las estaba donando para ocupar los nichos que faltaban, pero yo digo que sí fue muy buena sus intenciones, pero pues mal, porque no deben de estar. Al rato, ¿qué tal que me pongan ahí? No, claro que no. Por ejemplo, estamos viendo que también cuenta con santos en sus partes de la puerta y uno en la parte de arriba. Aquel es el San José y con el niño Jesús. El santo, el que está allá arriba, los de acá abajo ya no sé quién será. Estos ya no sé. Será don Pedro, no sé, San Pedro. Pero el niño es San José y el niño Jesús. Pues, con las familias de Chocatito, aquí se llamó Santa María de los Lagos. Pedro Moreno, ya se llama Lagos de Moreno. Era cuna de patos. Y estaba habitada por tlaxcaltecas y chichimecas. Y uno tuyo así ya para finalizar. Antes, ¿cuál es el lugar más antiguo de aquí? El pueblo de La Laguna. La Laguna era de los pueblos indígenas. ¿De las tribus? Sí, de los pueblos indígenas era La Laguna. Le agradezco mucho, amigo. Y muy bien, que les vaya muy bien. Gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, que les vaya muy bien.